Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo programa más de Desarticulados. El día de hoy tenemos un programa que queremos hacer hace años porque es uno de los personajes que más nos apasiona y además que nos introdujo en este mundo geek en nuestra chiquititud. Robocop. Gracias por su cooperación. Muy bien, hemos podido juntar entre los dos. Evidentemente la mayoría de esta colección es de Bruno y algunos prestaditos por ahí. Vamos a empezar a revisar. Cuéntanos, Bruno, ¿cuál fue el primer Robocop que salió? Bueno, el primer Robocop fue este de aquí, que es la versión de Kenner, que salió en paralelo a la serie de televisión Robocop y la policía Ultra, que era una serie animada que salió en base a la película del año anterior. Es de 1988 esta serie de juguetes que sacó Kenner. Entonces, en esa época se podía colocar una tira de fulminantes y a la hora de hacerlos explotar era como que estaba disparando el arma. Esa acción era lo máximo en esa época. Antes, claro, de que ese sistema se volviera en algo prohibido por los químicos y todo eso. Esa colección contaba con más de 10 figuras entre enemigos y compañeros de Murphy, ¿no? Lo chévere era de que muchos de los compañeros de Robocop venían con partes cromadas, como el uniforme, como una especie de armadura, ¿no? Habían vehículos que también tenían el cromado azul, que era tan peculiar y tan único en esa época para algunas figuras, sobre todo de Kenner. Bueno, de ahí se hizo una pausa con Robocop hasta que salió Robocop 3, porque hay que recordar de que en Robocop 1 la película era considerada pues para adultos, la serie animada era para niños, por lo del merchandising también. De ahí salió este Robocop de acá, que es un Robocop electrónico, que tiene sonidos y luces en el visor. Y hubieron varios así, habían esos Robocops que venían con sus soniditos cuando le apretabas el botón en el pecho. Venían con varias cosas intercambiables, como el brazo intercambiable, ¿no? Su brazo de cañón, o también la mochila Jet de vuelo. Y este Robocop de acá era el más grande de la época. No solamente era bien articulado en las rodillas, en hombros, en los codos, en la cabeza, sino que también se le podía quitar el pecho, la armadura del pecho, y se podía ver la parte interior, que es tan típico de Robocop cuando sufre algún daño. Además, se le puede sacar el casco para ver no solamente la cara de ese Murphy, digamos, animado, por así decirlo, pero también se podía levantar la tapa de atrás de la cabeza para poder ver el cerebro humano, que hasta ese momento se pensaba de que era el cerebro totalmente humano de Robocop, que la gente no sabía exactamente cuánto de Robocop era humano y cuánto era cibernético. Cuánto quedaba de orgánico. Exacto, ahí podemos ver que la parte orgánica de Robocop, aparte de la cara, era el cerebro, y ahí está puesto, pues, ¿no? Después de este Robocop, ya vino la serie de Robocop del 94, y con eso Toy Island aprovechó para hacer una línea de figuras que tiene que ver con los personajes, los héroes y villanos de esa serie, y también incluyen algunos vehículos. En este caso tenemos el Robocop, que así como el robot original, el Robocop original de la serie de la policía Ultra del 88, este también se le puede sacar el casco y también tiene su arma, que es mucho más parecido a como se veía en la serie, o sea, es más parecido al modelo original de Robocop. Y los vehículos como este, el interceptor, su patrulla, tenían sonidos y luces en la sirena, se le podían abrir las puertas, tenía muy bonito detalle. Este es un auto bastante más realista y este Robocop, como se parece más a la película, se veía muy bien. Y también venían con otros accesorios, más personajes, habían villanos recurrentes, ¿no? Este es el Robocop de la serie Comando Alpha. Era parte de una línea de figuras con accesorios especiales para cada situación, por lo que la presentación de Robocop era modular, para poder colocarle nuevas partes en la armadura. O sea que hasta ese momento las figuras de Robocop que habían salido eran cuando había algún producto audiovisual más orientado para los niños, pero de las películas en sí no había salido nada como para adultos, porque de pronto también en esa época tampoco había mucho coleccionismo de adultos. Claro, en esa época el merchandising
Para adultos se resumía a polos, gorros, de repente algún cuadro, de repente algún arte, ¿no? Que era más considerado coleccionista que las figuras de acción que todavía eran consideradas para niños, pues, ¿no? Y de ahí pasó mucho tiempo hasta que saliera el McFarlane, ¿verdad? Claro, después de la serie live action del año 94, que duraría creo que una temporada, no hubo nada de Robocop en figura de acción hasta el 2004, cuando McFarlane Toys estaba en una línea de figuras de acción, de ultra acción, porque eran súper detalladas, que se llamaba Movie Maniacs. Esta línea estaba haciendo personajes de puras películas de terror. A diferencia de otras de la línea, esta sí era bien articulada, tenía como 12 puntos de articulación, que era genial. Extraordinario. ¿Y después de esta cuál siguió? Nos vamos hasta el 2011, cuando Figma, por, no sé, no estoy seguro si es por el aniversario o por algo, de repente fue simplemente porque Figma puede hacerlo todo, puede hacer lo que le dé la gana, agarró la licencia de Robocop para hacer su figura Figma, que es esta de acá. Claro, que yo recuerdo que tuve esa figura y después te la di para que la vendieras, sí. Porque, o sea, yo durante años estuve esperando un Robocop chévere y este era bastante bonito, pero no me convencía la escultura de la cara. No, porque se le veía anime, era como pintadito, y dije, se ve demasiado cute, y necesito blood. Esta figura, lo que tenía era muy buena articulación, buena cantidad de accesorios y efectos, porque también viene con el efecto de disparo, el daño de batalla en el casco, ¿no? Y una cosa que normalmente ninguna figura había llegado a tener hasta ese momento, que era las partes intercambiables de la pierna para mostrar la cartuchera del arma cuando la saca para que Murphy pueda agarrar el arma. Después de Figma, de Good Smile Company, NECA agarró la licencia con sus líneas de películas, con esta aura nostálgica que ellos habían sacado, pues, de figuras de Depredador, de Alien, de un montón de franquicias. Pues entonces Robocop era obviamente la decisión ideal para seguir toda esta línea de cultura ochentera que estaba reviviendo, pues, ¿no? Sacaron el de Robocop. Dos variantes de Robocop 1. Sacaron una versión de Robocop 2 que era mucho más azul. Y sacaron la versión de Robocop 3 con todo el equipo de vuelo que tenía que tener el personaje. Además del cañón de, ¿no? El cañón de brazo intercambiable. Y la innovación máxima de esta línea de figuras fue cuando sacaron la versión de Robocop que se podía abrir y cerrar la cartuchera del arma, ¿no? Digamos, para desenfundar la pistola de Robocop, ¿no? Salía con un. Se activaba con un pequeño botón en la parte trasera de la pierna y salía disparada la apertura del arma, ¿no? Se abrían las dos puertas del arma y era genial porque era la primera figura que podía tener esta acción. No solamente agarraron la licencia de Robocop en su forma de película, sino también en las versiones de los cómics de Robocop vs. el Exterminador. Y también del videojuego de Robocop vs. el Exterminador. Ahí sacaron una versión más oscura de Robocop con el pintado como pixelado, que recordaba mucho el decorado de cómo salía en el videojuego, en las pantallas que veíamos. Y las del cómic, que era esta versión exagerada de esta historia bizarra donde el Robocop y el Terminator son del mismo universo y hay un cambio muy radical en cómo se veía Robocop, ¿no? Los brazos, el pintado del cuerpo, toda la estética súper tecnológica, pero más chatarresca, donde metía un montón de cosas de metal para hacerlo ver más espectacular y radical, ¿no? Justo ese mismo año, Play Art Sky de Square Enix había anunciado ya su nueva figura basada en la nueva película de Robocop. Sacaron la figura y sacaron la versión 1.0, que era la versión con los colores tradicionales, que era plateado con negro. Y también, como aprovechando un poco la franquicia, sacaron una versión clásica de Robocop, que es también mucho más articulable, tiene más de 20 puntos de articulación, partes intercambiables, y es súper, súper posable, es súper dinámica y maneja una proporción mucho más dinámica de lo que vendría a ser el personaje Robocop. También respondí un poquito al rediseño de la nueva película, ¿no? Simplemente claro. Era como el trazo, la proporción, como tú dices, más delgada, para hacerlo más moderno de alguna sí, manera, ¿no? Y no se quedaba atrás porque se veía bien dinámico. Posarlo es una maravilla. O sea, no hay NECA, ni McFarlane, ni Figma que se pueda posar tanto como esa figura. En paralelo a esta figura, salió también la marca Medicom con la línea Mafex,
que decidieron hacer pues las figuras de Robocop, pero partiendo básicamente de las películas, tal como lo hizo NECA. Primero sacó Robocop 1, que fue un éxito, hasta ahorita sigue siendo una de las figuras más buscadas. Luego sacaron Robocop 2, respetando mucho la estética de las películas. O sea, la estética de la armadura más azul. Y aunque no variaba mucho del diseño original del Robocop 1, los accesorios eran lo más alucinante, porque te venía con el Nuke, el pequeño estuche de Nuke, te venía con el cerebro de Kane cuando lo va a acabar, ¿no? Cuando va a terminar la película. Y también, y lo último, y esto es, para muchos no es tan necesario, pero para mí me pareció un toque muy especial. La llave de tuercas con la que se destapa el cráneo al final, justo cuando Luis le dice, ese malvado se va a salir con la suya. Y Robocop le dice, paciencia, Luis. Solo somos humanos. El de la 3, cuando sacaron el de la 3, fue impresionante, porque no solamente venía con la misma estética de la primera película, con unos ligeros toquecitos morados, ¿ya? Sino que le pusieron el módulo de vuelo, ¿no? El jetpack, que es una de las cosas más alucinantes que tiene el personaje, además del brazo cañón intercambiable. Vinieron también con la pistola, lo clásico, y los clásicos, que en los tres, estaba incluido en los tres figuras de Mafex, los cambios de las piernas para que, al igual que Figma, podían poner el arma ahí como que recién estaba desenfundando, ¿no? Aparte venían con base que ayudaba mucho más a la posibilidad. Extraordinario. Y antes de pasar a los bravos, tenemos un par de menciones honrosas bien interesantes. Bueno, sí. Que el coleccionista no puede faltar. Sí, porque si hablamos de las escalas, ¿no? Tenemos escalas como esta versión de Haya Toys, que es una versión relativamente reciente, ¿no? Que es una figura el tamaño clásico de las figuras tipo Star Wars o de G.I. Joe, ¿no? 4 pulgadas o 3 pulgadas, 3 cuartos. Es bien articulada, tiene muy bonito detalle. Es una figura perfecta en su tamaño. Después tenemos la versión de Super 7 de Reaction, que emula mucho a cómo deberían salir las figuras en esa época, como debieron haber salido las figuras en esa época para los chicos, ¿no? Que jugaban con las figuras de 5 puntos de articulación, ¿no? Que es algo bastante nostálgico. Y también esta versión de Cotobuquilla, que era parte de una pequeña línea que no estaba en proporción entre sí, pero que esta versión de Robocop es la más detallada de esa línea. Ya de estas tres que son pequeñitas, pasamos a los bravos, que estos son lo mejor de lo mejor que se puede hablar sobre Robocop, ¿no? Las figuras de Hot Toys. Donde decidí invertir mis balas fue en este Robocop, que es una cosa pues hermosa, la pintura, o sea, creo que es una de las mejores figuras que tiene Hot Toys, porque no solamente es el acabado, es el nivel de detalle, de escultura, cada plaquita de metal se supone donde tiene, está donde se supone que tiene que estar, la articulación de cada uno de los dedos para jugar con la pistola, viene con una pistola de plástico, viene con una pistola de metal, ¿no? Se abre con facilidad la pierna para poner la pistola, es bastante articulado y bastante pesadito, es diecast, ¿no? Entonces tiene varias piezas de metal y ya, pues el Robocop, si no se siente el frío del metal, es un poco extraño, ¿no? Y lo más interesante es que es electrónico y tiene un montón de sonidos. Y de ahí no sé cuánto tiempo pasó, ¿no? Hasta que salió recién después un Robocop Battle Damas que sí venía sin el rostro, mejor dicho, sin el casco, y se podía ver el rostro de Peter Weller. Imagino que recién le dieron su billete, ¿no? Este Robocop, es, a pesar de que no es diecast, también es bien bacán. Porque los detalles, al no tener el casco y al tener el Battle Damage y poderse ver, digamos que, el interior del robot, ¿no? Cables, piezas, pines, es bien bacán. Y acá creo que se ve clarísimo esto que siempre debatimos, siempre conversamos los que amamos a Robocop. Este tema de que si la cara de Robocop realmente es su cabeza, ¿no? O solamente es una piel sobre un, sobre un molde electrónico de metal, ¿no? Y acá sí se nota clarito que es como que el robot fuera una cara de robot y le han puesto solamente la piel la piel encimita, hasta sangrecita y todo. Es realmente brutal esta figura. Ese detalle de las chispas de sangre que le ha caído por el daño de batalla de la pelea final con Clarence Boudicker al final, es lo máximo. O sea, tiene el punzón de interfase, lo tiene lleno de sangre, y está todo abollado, todo disparado, todo lleno de huecos, de rayones, quemados y todo.
y la expresión de Peter Weller es impresionante. Es igualito. Ahora, hay una versión de Robocop de Hot Toys que viene con la silla y una versión que viene sin la silla. La versión clásica de Robocop con su armadura tal cual, con a veces algunos cambios para ponerle daño de batalla en la máscara o en el pecho, ¿no? Y también después salió ese pack que tú me dices del Robocop, el Robocop con daño de batalla y el Murphy antes de que lo robocopiaran. Este Murphy es muy bonito porque no solamente es como lo vemos ahorita, así con casco, sino también así, con su cabello y viene con un montón de detalles. Es Peter Weller, es 1987. Es igualito, igualito. Y ahora, para cerrar el programa, vamos a dar nuestro countdown, nuestros tres favoritos de cada uno. Yo empiezo y diría que mi favorito, de mis tres favoritos, serían de todas maneras, sin ningún tipo de orden, primero los dos Robocop de Hot Toys porque son realmente espectaculares, y de los otros que no los tengo, pero después de que Bruno ha traído todo esto, maldita sea, voy a tener que comprar, es el Robocop 2 de Maffei. Tiene este tono de pintura azul que no sale en la primera película, pero se ve muy bonito y tiene otro tipo de brillo que es muy, 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 muy simpático. Me hace acordar que yo en mi casa tenía un póster así de videojuegos y salía todo azulito. Esos son mis tres tops. ¿Cuáles serían tus tops favoritos? Bueno, en mi top de los favoritos, digamos que en tercer lugar, tendría yo a los tres de Mafex, que son básicamente uno solo, pues es un mismo molde, ¿no? Por el tipo de acabado, por el tipo de articulación, por la cantidad de accesorios. Hay que apreciar mucho a Robocop y ver que el nivel de perfección para ese Robocop, después de Hot Toys, para mí es el mejor, ¿no? Después tenemos al Robocop de Toy Island, que es el de la serie de Robocop, ¿ya? Este Robocop es para mí un feeling especial porque yo me divertí mucho jugando con ese Robocop cuando era bastante, bastante más joven. Y después de este Robocop, el primer lugar es justo el Robocop de 1988 de Kenner, porque ese Robocop para mí fue lo máximo. Yo vi la película cuando era niño y no debía hacerlo, y aún así me encantó ese Robocop a pesar de lo diferente que era, ¿no? Me encantaba la estética de los vehículos que nunca pude tener cuando era niño, pero ese Robocop sí me lo compré en un viaje muy bonito que cuando fui a Estados Unidos, y el último día de viaje ahí fue una de las cositas que me compré para traer aquí a Lima, y me divertí mucho, me divertí tanto que se me terminó perdiendo, y eso me persiguió por el resto de mi vida hasta que lo logré conseguir años después. Y tiene una historia muy interesante, porque esa figura, durante muchos años yo conservé la pistola de la figura, ¿ya? La pistola de la figura. Y años después, entre que compro y vendo ahí en la tienda trabajando, llegó el casco. Accidentalmente llegó el casco. Entonces, de plano, un día yo no esperaba encontrar la figura y pensé, ah, los tendré por ahí, nomás los guardaré juntos. Y unos años después, un chico me ofreció justo el Robocop calato, así, sin accesorios, sin nada. Y el pata me lo regaló, me dijo, le conté la historia de mis asuntos que yo tuve con la figura, los accesorios, y él me lo terminó regalando porque le gustó lo que le conté. Entonces le sirvió de algo bueno para él decirme, oye, qué chévere, me parece que te haya podido ayudar en completar tu figura. Entonces, por eso tiene ese feeling especial ese Robocop. Y con esa energía de anecdótica, de feeling especial, nos despedimos. Esperamos que les haya gustado este programa. Nos ha encantado armar todo y ver todos los Robocop y recordar todas estas cosas. Si les gustó el programa, por favor, dejen su like, dejen su comentario, pero sobre todo, compártanlo para que podamos estar más motivados para hacer más, porque dinero no creo que ganemos. Así que este fue un programa más de Desarticulados.